Aplauso fuerte. Le damos la bienvenida a la novia con su padre en esta preciosa tarde. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas del galado, tus dientes como de manadas de ovejas trasquiladas. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Gloria a Jesús. La iglesia puede tomar asiento, puede organizarse. Cada quien organiza en su lugar. Sean todos bienvenidos a este acto tan precioso. Dios bendiga a la familia García Güetes. Denle un aplauso a esta familia preciosa García Güetes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Norland Coruño, le entrego a mi hija Darwin Güetes. Hermana Darling, quiero entregarte a mi hijo para que lo cuides, para que lo protejas, porque a partir de hoy vas a ser responsable. Cuídalo mucho. Aplauso, iglesia. Gloria a Jesús. Iglesia, los amigos, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen, hermano? Felicidades y que Dios les bendiga. Es una bendición estar acá, hermano, con todos los pastores y en este evento tan precioso, hermano, que Dios ha permitido que estemos aquí en este lugar. Quiero leer la palabra del Señor en Génesis, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta tarde. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese fue el pensamiento de Dios. A su nombre, a su nombre. Ese fue el pensamiento de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a dejar aquí a la hermana que continúe. Dios sea bendiciendo a mi hermana, a mi hermano, por la hermosa lectura bíblica que ha traído. Así vamos a dejar a la primera hermana o hermano que va a pasar a cantar, cantos especiales para dedicarle a mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Regálele esas palmas al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a más hermanos en esta hermosa tarde, podemos decir. Creo que quiero decirles que me siento contento, alegre, porque en esta pareja, ¿verdad? Que viene el Señor, Dios lo ha bendecido. Es una bendición mirar a una pareja. Yo creo que el Padre se siente alegre, ¿verdad? Nuestro hermano, ¿verdad? Y todos los que están aquí, es una bendición, ¿verdad? Quiero cantarle un canto, ¿verdad? Alucido a ella. Esposa mía. Póngale, ¿no? Thank you.
sola mi vida. El amor de tus amores me enamora cada día. Como la luna y emblanquecida como el sol. Tú eres la paloma mía, eres la dueña de mi amor. Si a mi Dios le plació encontrar la vida que había en tu ser, que lo unió para siempre para que fuera de mí mi linda mujer. Si quieres sueños presencia, este momento.
alabanza. Gloria sea al Señor. Amén. Y voy a tratar de mandar una alabanza, ¿verdad? Para, primero para Dios y después para estarlo saludando a Él. Si se la sabe, la canta conmigo. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profundo para mí. Usted me dijo cuando te trajo a mi vida, qué paz inmensa tengo este día. No existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo a mi ser, un mundo diferente. Te quiero para vivir contigo. No lo compré el dinero, es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido. Sabes bien que estoy diciendo la verdad.
bendición para mí. Me siento muy, muy feliz de estar aquí, un poco nervioso porque es algo que todos pasan, pero yo deseaba pasar este momento y gracias al Señor que aquí estamos haciendo su voluntad. Yo bendigo a mis padres, bendigo a los papás de Darly. Y vamos a estar interpretando una preciosa canción. Ya transformado en la unión.
vida entera. Que ya no es un sueño, quiero amarte hasta que duela. Y donde los besos perfumados sean testigos de esta historia, de un amor de alma y cuerpo, y no solo en la memoria. Yeah, yeah. Y estás aquí, y no mirando sobre mí, te estoy amando, te cuidando, no me estoy. Con el corazón
igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Tus consejos seguiré, tu amor y tu cariño yo siempre recordaré. Quiero decirte que te quiero y que siempre vas a estar a mi lado. Y a pesar de todo lo que pasó atrás, sabemos que Dios siempre está aquí. Papá, quiero decirte hoy que te amo con el corazón y que como tú no hay ninguno. Mamá, quiero sobre aquel hombre que él había creado con sus manos y sopló, aleluya, de la naturaleza divina sobre él. El pastor Nahum leía lo que Dios dijo en el sexto día de la creación. El sexto día de la creación que estaba a punto de expirar, y Dios llega y queda contemplando todo lo que él había creado. Y la Biblia dice que era bueno en verdad, porque todo lo que Dios hace es bueno. Wow, eso valía un mejor amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Pero de repente Dios ve algo que llama la atención y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios está diciendo, este hombre nunca va a cumplir todo lo que yo quiero que cumpla. Este hombre nunca va a alcanzar el propósito que yo quiero que alcance. Este hombre jamás podrá cumplir lo que yo quiero que cumpla, porque le hace falta, aleluya, un ser de su propia naturaleza que sea totalmente diferente, pero diametralmente complementario, que lo pueda ayudar, lo pueda proteger, lo pueda auxiliar. Y Dios pensó en una mujer. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que Dios hace dormir en un sueño profundo al primer soñador de la Biblia. Y mientras este dormía, mientras este dormía, extrajo un hueso. Los biblistas dicen que fue el quinto hueso de esta parte izquierda. Si usted quiere comprobarlo, vaya, hágase una radiografía de este lado y de este. Si usted es varón, sabrá que el quinto hueso de este lado no lo tiene, porque hoy se le está siendo concedido a nuestro hermano Norla. Así que hasta hoy está completo. Y cuando eso se da, aleluya, hay unas palabras de afirmación mientras este hombre duerme. De repente despierta, alabado sea Dios, y queda viendo aquello tan precioso. Aleluya, queda viendo una mujer tan especial. Porque quiero decirle a todas las mujeres que están aquí que ustedes son el resultado de la mente de Dios. Amén. Eso valía un mejor amén de las mujeres. Ustedes son el resultado de la mente de Dios. Amén. Porque Dios dijo, voy a hacerle una ayuda a él. Eso es la mente, el pensamiento de Dios. Y luego Adán hace aquellas, el Adán de allá, ¿no?, hace aquellas palabras de afirmación y dice, wow, esto no es otra cosa que hueso de mis huesos. Yo creo que a nuestra mano no está ni a mí. Gloria al Señor, hemos sido convocados por nuestro Dios a través de esta familia. Y la palabra de Dios nos exhorta. Número uno. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. Escuchen bien, mujeres. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas.
para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, el mismo cuerpo, el que ama a su mujer, ¿verdad? Así mismo se ama. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gloria al Señor. Digo este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Escuchen, hermano Norman, García y Darwin Cueto. Gloria al Señor. Si su deseo es unirse sus vidas de matrimonio hasta que Dios lo disponga, lo indicarán tomándose de la mano de ellos y se ponen al frente del altar. Gloria al Señor. Yo quisiera, ¿verdad?, que como ellos lo hicieron al principio, pero que ahorita es el momento de que sepamos quién entrega este varón, ¿verdad?, delante de esta congregación. ¿Quién entrega este varón delante de esta congregación, ¿verdad?, de los familiares y testigos? En este caso su mamá, ¿verdad?, entrega a este varón en este momento. Gloria al Señor. Y le dice unas palabritas dulces a su mujer.
recibe como tu legítimo esposo al hermano Norman García. Lo respetarás, siempre serás honesta con él. Gloria al Señor. Lo tratarás con amor, bondad, ternura y respeto. Por la gracia de Dios mantendrás siempre esa dulce responsabilidad y sonrisa como un saludo constante para él. A pesar de las circunstancias, ya sea en la prosperidad, en la dificultad, en la salud o en la enfermedad, en los momentos de alegría o en la tristeza, y prometes comportarte así hasta que salga el último suspiro. Amén. Así lo hará, hermano. Gloria al Señor. Yo quisiera que alguien, ¿verdad? Julio, está Julio cerquita por aquí, ¿verdad? Entonces no está. Y me gustaría que alguien cantara una estrofa, ¿verdad? Un canto para después pasar a la ceremonia de los anillos. Gloria al Señor. Hermana, vamos a ver hermano David, ¿verdad? Que nos cante una estrofa para darle un poquito más de amplitud. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor en este momento, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a darle, hermano, una bendición. Yo creo que el más consejo que el que le dio el pastor a los hermanos, no se les puede dar más, ¿verdad? Que ellos compartan su vida, vivan su vida, sean libres y amen a Dios. El que ama a Dios dice, ¿cómo es la palabra? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, es una gran bendición. La gloria al Señor. Vamos a buscar una nota para que, ¿verdad? Luego tenemos con la ceremonia de los niños. Ya las niñas que están preparadas, que tienen esta cosita ahí para. Gloria al Señor. El amor que dice que no tiene fin, sino que más bien trasciende a los tiempos, edades, y como dice la palabra, ¿verdad? Las profecías se van a acabar, todo se va a terminar, pero el amor siempre permanece. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que va a permanecer en ellos, el amor. El amor dice que cubre multitud de pecados. En esta obra, ¿verdad? Pues el Señor, los hermanos intercambian anillos, ¿verdad? Gloria al Señor, como un símbolo de entrega, de amor perpetuo, que ellos se doy, se ofrecen. Es que ellos, hermanos Morgan, hacen entrega del anillo a mi hermana Darwin como una entrega total, ¿verdad? Completamente para toda su vida, ¿verdad? Y él tiene una palabrita de mi hermana, entonces, gloria al Señor, te le va a decir con este niño, te le va a decir algo que usted sienta de su parte, lo que no parece ni hermano, no le puede decir lo que usted sienta para ello. Con este anillo, se me hace parte del amor, con el más que con todo. Bueno, gloria al Señor. Es importante salir un poco de la rutina, ¿verdad? Que la gente exprese lo que realmente sienta. Mi hermana Darwin, ¿verdad? También hace un traspaso, ¿verdad? De su corazón. Ese anillo representa un corazón que tiene un amor profundo y que el objetivo es depositar su vida y todo su ser a la vida de mi hermano Ron. Entonces ella se entrega, pero antes tiene unas palabras para su esposo. Siempre estemos juntos y les sirvamos a Dios. Señor, hermanos. Gloria al Señor.
Señor, también haciendo algo, un acto carnal, gloria al Señor, de confesión, de entrega, de un amor, ¿verdad? Que primero se estaban entregando el amor, ahora van a entregarse los bienes, ¿verdad? Que son algo que tienen y lo que van a hacer, que es lo más importante, lo que tienen, lo que van a hacer, que lo que ahora tienen. Gloria al Señor. Entonces, la misma palabra, la misma expresión, ¿verdad? Hacia tu esposa. Gloria al Señor. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Usted le va a decir a mi hermana, ¿verdad? Esta ave representa todo lo que tenemos y todo lo que haremos, lo que tenemos en el presente y lo que haremos en el futuro. Mi hermana, dale, que tiene ahí, ¿verdad? Porque sí. Bueno, ¿verdad? Gloria al Señor, en virtud de que ustedes no han quedado, han consentido en unirse en el santo matrimonio y han dado testimonio de lo que antes, ¿verdad? Ante las leyes civiles, ¿verdad? Que lo hicieron primero y ahora ante Dios, el pastor y todos los testigos, familiares y amigos, han manifestado al unirse las manos en este acto, los reconocemos como esposos y esposas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los padres están enlazando, ¿verdad? Como algo que no se rompe. Eso representa ese lazo, ¿verdad? Un lazo de amor, de unidad, de respeto, de cariño y de fidelidad del uno hacia el otro, ¿verdad? Más le damos las gracias al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿verdad? El novio, creo que falta, ¿verdad? El novio le levanta el dedo a la novia y le da el beso un poco grande. Dice mano grande que deja un poco grande. A ver los camarógrafos ahí. Listo. Vamos. Entonces. Ya, entonces el novio puede besar a la novia. Porque vamos a hacer la corporación delante del Señor y el Señor Jesucristo para que bendiga. Y allá está un cerrado, para que esté para siempre el día, tiene que vivir. Quiero que hagamos una oración, hermano. Aquí aparece una oración, ¿verdad? Pero quiero que hagamos una oración original nosotros, ¿verdad? Que salga de nuestra boca. Oremos todos. Quiero que levante su mano derecha. Hermanos, matrimonio. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, estamos delante de tu altar para pedir tu bendición. Pedirte, Dios amado, que así como estamos unidos hoy, nos mantengas unidos para siempre. Y que tú estés siempre en los buenos momentos y en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos de pobreza y en los momentos de tristeza. Dígale, estés siempre con nosotros. Te pedimos la fuerza, te pedimos siempre tu voluntad y te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes. Levantamos nuestras manos y adelante tu altar, haciendo un compromiso delante de tu presencia, así como lo hicimos delante de la ley, ahora lo hacemos delante de tu presencia y estos testigos para que bendigas este matrimonio. Padre, yo como pastor, Señor, oro por ellos, Señor amado. Tómense la mano ahí. Padre, oro por este matrimonio, para que tú los bendigas,
para que tú derrames de tu Espíritu Santo y seas bendiciendo sus vidas, sea uniéndolo siempre, Dios mío, y la familia de Dios van a procrear, Señor, sea una familia especial y sea alegría para ellos, Padre bueno. Apártalos de todo demonio, todo hechizo del diablo que quiera hacer, todo conjuro satánico que el enemigo quiera hacer en contra de ellos, lo reprendemos desde ya y lo declaramos inoperante. Toda lengua de chisme, todo demonio que quiera hacer daño en contra de estos muchachos, lo reprendemos en el nombre de Jesús y venimos declarando la victoria grande para ellos, Señor. Que ellos siempre se comprendan, que ellos siempre se amen, que ellos siempre, Señor, tengan una buena comunión y una buena comunicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los declaramos para la gloria tuya. Amén. Pónganse de pie y tómense de la mano derecha, ¿verdad? Y yo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y en la autoridad que me da la misión, lo declaro marido y mujer. Algo falta, ¿verdad? Y es que quiero que venga la mamá de Norma y el papá de Darwin para que, parece que tenemos el vino, para que el vino simboliza alegría, simboliza celebración. Quisiera que hermano, por favor, pase la hermana, para que la hermana, ¿verdad?, le dé el vino a Norma, un poquito, hermano, a ver un poquito ahí, y después ellos van a intercambiar a Darwin con hermano. Hermano Norma, ¿verdad? ¿Cuánto le damos aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre. No me voy a emborrachar. Bueno, Dios lo bendiga una vez más.
y realmente dar gracias a Dios, dar gracias a cada uno de ustedes, dar gracias a mi padre porque han estado contigo desde el inicio de esto, porque han estado apoyando, yo me siento muy agradecido contigo, los amo y yo también me pido a Dios que ellos puedan seguir adelante, que puedan revivir ese drama de amor, que no dejen que se escapar, porque yo quiero ver los mujeres siempre, que ellos lo quieren. Tenemos que ser adelante, bendigo a Manuel, su esposa, también me sigue un gran apoyo. Bendigo a Hermano Fran, su esposa, también que me sigue un gran apoyo para mí, el pastor, su familia y a cada uno de ustedes, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Les agradezco mucho a todos ustedes que están presentes en este lugar. Todo lo hacemos para adorar, para bendecir, para honrar a nuestro Dios. Dios bendiga a las madres que están presentes, a nuestros amigos. Dios bendiga a los niños que nos están apoyando. Y les agradezco mucho a las damas y a los caballeros que han sido un gran apoyo. Y gracias a las cabalas, que a las del pastor, que estuvieron decorando la iglesia, y a mis suegros. Ayudándonos en la casa. Y sean bienvenidos todos ustedes a este lugar y es motivo para que todos nosotros estemos gozosos. Sean bienvenidos mi familia Huete, la familia Rugama y la familia García. Son bienvenidos a este lugar. Y muchas gracias a los amigos que están afuera por su apoyo. Gracias a todos. Y a mi pastor por ser un hombre ejemplar que siempre nos ha ayudado y a veces nos regaña fuerte, pero creemos que esos consejos cuando demos más adelante nos va a servir para bien. Que Dios bendiga a nuestro hermano Franklin y a su esposa. Sean bienvenidos a este lugar. Bueno, creo que por esto fuerte que está hoy aquí, si hubiera sido por lo fuerte, no hubiera llegado a cantar. Pero por esa palabra fuerte que se predica, es que todavía debemos estar en nuestros muchachos vestidos de blanco. Amén, hermano. Ojalá sigamos viendo eso, ¿verdad? Creo que pronto, el 24 de febrero, en este mismo mes tenemos otra boda. Lo único que va a hacer es Cuyuca, ¿verdad? El pastor Lester, que va a estar casando el 24 de febrero, ¿verdad? Otra boda de otro miembro de la iglesia que va a ser que llega a la tarde. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y darle gloria a Dios fuerte? Recuerde que el invitado de honor se llama... ¿Cómo se llama, hermano? Como que no sabemos quién estamos. ¿Cómo se llama el invitado de honor? Se llama Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Así que Dios es bueno. No se nos olvide que Dios es bueno. Mire qué bonito este poco de muchachos que están aquí.